La Escuela de Profesorado es un conjunto de iniciativas para los docentes del Máster de Acceso a la Abogacía y los de Derecho de Empresa y Asesoría Fiscal y pretende aunar la metodología o los diversos métodos que vamos a tratar en este máster dentro del gran género del método del caso, adaptarnos a las peculiaridades de cada asignatura y cada profesor. Podemos decir que es un foro de iniciativas y de experiencias. Hemos comenzado el día 25 de junio en Madrid, en la sede del IESE, tratando del método del caso, pero en el futuro se trata de coordinar esos métodos y también sacar a relucir los métodos personales de los diversos profesores para enriquecernos con la experiencia de cada uno de ellos. La Escuela de Profesorado y por lo menos mi primera experiencia aquí me parece importantísima. Es decir, cada profesor evidentemente tiene su método, me imagino, pero saber cuál es el método que quieren que se aplique y sobre todo porque ayuda, porque sabemos que es efectivo, me parece fundamental. Es interesante primero conocernos. Conocer el perfil de todos nosotros, los medios que la Universidad de Navarra a través del IESE tiene a disposición del equipo de profesores son una oportunidad que hay que aprovechar y creo que la oportunidad de que profesionales que tienen una experiencia ya de unos cuantos años en distintos despachos, en distintas orientaciones, pero de reconocido prestigio, son quienes mejor pueden ayudar a hacer esa transición entre los estudios en definitiva y la profesión, el ejercicio activo de la profesión. El hecho de que a los profesores se nos ofrezca la oportunidad de formarnos y sobre todo de que se nos enseñe cómo enseñar de manera más eficiente, pues es muy conveniente, sin lugar a dudas, ¿no? Y en particular en la metodología del caso a los que los abogados estamos mucho menos acostumbrados, ¿no? El método del caso lo que logra en los alumnos es que todo lo que han aprendido a través de la formación más estructurada, de la adquisición de conocimientos propios, en este caso como juristas, logren ponerlos en acción. Lo que estamos enfatizando es que no se trata solo de la adquisición de conocimientos teóricos, esos son absolutamente imprescindibles, pero lo que enfatizamos es cómo poner en práctica todo ese conocimiento adquirido para servir a los clientes, para servir mejor a las organizaciones en las cuales trabajarán nuestros alumnos. Es una oportunidad para todos los licenciados, ahora ya graduados, de continuar su formación de una manera mucho más específica, con la calidad que tiene la Universidad de Navarra. Y bueno, yo creo que para los graduados va a ser una ocasión de acabar de formarse desde un punto de vista práctico, que yo creo que quizás es lo que ha faltado hasta ahora en la formación universitaria. Es absolutamente imprescindible un maridaje entre los tres ámbitos, ¿no? En particular en el mundo de los despachos de abogados, pues es una cantera extraordinaria para la gente que está empezando porque se ven muchísimos problemas en muy poco tiempo. Por eso creo que es muy bueno que una mayoría de los profesores vengan de despachos de abogados, porque sin duda es la forma, digamos, en que los estudiantes de manera más rápida pueden ver un mayor número de asuntos, ¿no? Para los despachos nos da la oportunidad de acercarnos a las nuevas generaciones, de estar en contacto con la universidad, con otros colegas de otros despachos, docentes, maestros, y luego para el estudiante es también una ocasión única de acercarse un poco a lo que quizás puedan llegar a querer acabar desarrollando como parte de su desarrollo profesional, ¿no? Conocer lo que es un despacho, conocer las operaciones que se hacen. Para mí es absolutamente imprescindible la mediación del maestro. Entiendo así la docencia. No la entiendo como una mera transmisión de conocimientos, que eso puede ser la información, y eso se puede suplir con la lectura, con el estudio personal. La mediación del maestro es necesaria porque aprendemos de modelos, aprendemos de personas que nos enseñan. Por lo tanto, el maestro ha de conseguir en las clases transmitir no solo los conocimientos, sino el modo de afrontarlos, las aptitudes, las habilidades, las competencias. Cuando pienso en mi actividad diaria en el despacho, pues uno de los aspectos que recuerdo con más viveza siempre es mi relación con los jóvenes abogados, mi actuación formadora de jóvenes abogados, la multitud de consejos que he dado a lo largo de mi vida profesional a abogados jóvenes. Y la verdad es que un máster como este me parece que es una oportunidad magnífica para estructurar esa experiencia, para estructurar esos consejos y tratar de verterlos de un modo ordenado, de manera que sean útiles a abogados jóvenes de una forma más estructurada, ¿no?